estás en el trabajo. Hola, amor. Sí, ya llegué. Oye, ya recibí la paleta que me diste. Sabes cómo me encantan tus detalles. Ay, Fofis, me encanta que te encante. De hecho, ya las había probado y están súper delicious. Cuando supe de ellas, inmediatamente viniste a mi cabeza. Con el diseño que te guste, toda la cosa, que por cierto, todo es comestible, por si tenías la duda, así que puedes entrarle sin miedo. Gracias, amor, pero no me la quiero comer. ¿Cómo? ¿No te la vas a comer? No, amor. Prefiero guardarla. ¿Guardarla? ¿Qué quieres decir con eso, Alfredo? Pues guardarla, ahí en mi cajita de recuerdos. ¿Pero para qué? O sea, no seas ridículo. ¿Por qué ridículo? Es mi paleta, ¿que no? Dos cosas, ¿ok? Uno, ¿dónde queda la inversión que yo hice al comprarla, eh? O bueno, mejor dime, ¿qué culpa tiene la paleta de que te encuentres apego emocional a todo lo que te regalo? Tus actitudes románticas no están haciendo nada bueno por nosotros, Alfredo, ¿eh? ¿A poco crees que es correcto tu apego a una paleta? Estás siendo esclavo de un objeto, ¿eh? Mira, amor, no te lo he dicho antes, pero tú eres la única persona con la que he sentido esta felicidad y quería guardar esta paleta como una prueba de que nuestro amor es verdadero y mutuo a la vez. Por eso no quiero comerla. Mira, te propongo algo. ¿Qué te parece si mejor te enfocas en el hecho de que te di la paleta en vez del objeto en sí? Pues te quedas con el recuerdo en tu memoria y no en tu cajita, que terminará siendo una habitación más en nuestra casa. O mucho peor, terminará siendo una cajita llena de hormigas en la basura. Ok, amor. Me convenciste. Me la voy a comer. Ay, Popis, es que en serio, está muy buena. Te va a encantar, ya verás. Amor, tienes razón. Está bien rica. ¿Ves? Ay, bueno, pues, te voy a dejar para que la disfrutes más a gusto tú solo, ¿ok? Nos vemos cuando salga tu show con mi. Chao, te amo. Bye, te amo. ¿Podemos continuar? Sí, perdón. Era mi novia. ¿Quién? Está rico.